Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os muestro una edición especial coleccionista que ha sido pedida por Phoenix725, así que para ti va dedicado este vídeo. La edición consta de un busto con el simio César de las últimas entregas, todas las películas que componen esta saga y otros contenidos que os iré mostrando a continuación. Explicaros que el busto lo veréis más detallado en unas imágenes al final de este vídeo, que sustituirán al ranking de la saga porque varias de las películas antiguas aún no las he podido ver. Sin más, comenzamos. Vamos a empezar con la caja slipcover que recubre el Amaral. Como veis, la portada nos muestra a César y a alguno de sus seguidores en tonos negros, rojos y blancos. Para mí se hace muy bonita visualmente. Aquí os muestro el lomo con el título, de nuevo César y Blu-ray. Por detrás, en la corta portada, nos hace un resumen de las películas que podemos encontrar, ni más ni menos que 8 películas, que son las que componen esta saga. Es decir, lleva las 5 originales, el extraño film de Tim Burton y las 2 últimas entregas, que a nivel personal a mí me encantan. En el interior de la caja encontramos el Amaray de grueso tamaño para alojar los 8 discos que compone la edición, como ya pasara en la colección 8 películas de Harry Potter. La portada es en tonos negros y rojos, que además de gustarme, me resulta algo amenazante y no sé por qué. Abrimos la edición y nos encontramos con los discos sujetados por una pestaña gruesa, salvo el primero y el último que veréis después. Curiosamente, el primer disco que encontramos es el de la película de Tim Burton. Luego tenemos la original, El Regreso, La Huida, La Rebelión, La Conquista, El Origen y El Amanecer. En la contraportada de nuevo nos indican todas las películas que vienen y unas características técnicas. En cuanto a extras, todas llevan sus propios contenidos adicionales. Las que más extras tienen son la original y las 2 últimas más nuevas, y la que menos, la de Burton, que tan solo contiene un tráiler. Además, el disco de la 4ª entrega de las originales contiene la versión cinematográfica y extendida sin censura. Ahora vamos a mostraros los contenidos que guarda César en su cajón. En la parte trasera del busto encontramos un cajón que contiene lo siguiente. En primer lugar, tenemos un libro que, a pesar de ser la edición española, viene completamente en inglés. Paso a mostrar un poco. El libro nos hace un breve recorrido por lo que es toda la saga y luego profundiza en las 2 últimas entregas. Pero lo dicho, está todo totalmente en inglés, a pesar de ser una edición española. Ahí tenemos cómo se hizo el busto, la historia continuará en la tercera parte de esta nueva saga. Y lo siguiente que encontramos en el cajoncito es este sobre de cartón y conlleva lo siguiente. Son unas postales sobre los personajes de la saga. Una postal. Ahora, para finalizar, os enseñaré a César tanto en un pequeño vídeo como en unas fotos para finalizar este unbox. Decir que tenemos 2 diferentes: el Warrior, que se vende fuera de España con la cara pintada con maquillaje de guerra, y el de España, que es el que tengo yo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y os guste lo que viene a continuación. Un saludo a todos, like, suscribíos y hasta el próximo vídeo. Adiós.